Muy buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista, El Punto, con Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con Juan Ramón Medrano, analista político. Y es que ya lo habíamos adelantado en nuestras redes sociales. Estaremos conversando con este analista político sobre los resultados de los pasados comicios electorales de alcaldes y diputados, elección interna del Partido Arena, donde luego de la militancia se convocara en un proceso interno, voto secreto, eligen a Carlos Calleja sobre el señor Simán. Más adelante, por supuesto, vamos a conocer sobre el proceso interno el 27 de mayo del partido FMLN, donde se perfilan únicamente dos candidatos, de los cuales se fueron a inscribir, Gerson Martínez y Hugo Martínez, y una tercera fuerza, por supuesto, Nayib Bukele. De eso vamos a conversar en segundos. Antes, aguánteme, quiero darle, por supuesto, la bienvenida a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Mr. Kiriki Kiki, Mr. Desayunos, Kiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad, a mi corazón contenta. Mr. Kiriki Kiki, Mr. Desayunos, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista y nos frotamos las manos. Le damos la bienvenida a Juan Ramón Medrano, analista político. Señor, un placer. Gracias por acompañarnos en su casa. Gracias por invitarme. No, gracias a usted por tomarnos agenda en cuenta en su agenda, los salvadoreños encarnados por mi persona. Arranco rápidamente porque quiero aprovecharlo al máximo durante todo este tiempo para abordar diferentes tópicos. Juan Ramón Medrano, ¿cuál es el análisis que deben de hacer todos los partidos políticos? Cada uno agarre la partecita que le corresponde. Luego de los pasados comicios electorales, 4 de marzo, alcaldes y diputados, por favor. Bueno, que los resultados son bastante contradictorios. ¿En qué sentido? En el sentido de que unos partidos fueron castigados, pero otros premiados. Partidos que eran considerados partidos tradicionales y que han sido duramente criticados, salieron mejor. Y los otros partidos, como PCN-PDC. PCN-PDC en particular. Que porque han sido cuestionados. Duramente cuestionados en su momento. Bueno, desaparecieron y por un decreto los salvaron. Y ahora no solamente han revivido, sino que están mucho más fuertes que antes. Y en sus filas tienen a gente por enriquecimiento ilícito, gente ligada o señalada en algún momento mediante investigaciones penales, etcétera. Que dicho sea de paso también, a la fiscalía no le ha ido muy bien en todo este tipo de hechos. En los últimos casos ya vamos a hablar de hechos. Ha ido perdiendo casos, pero bueno. Mire, en relación a las elecciones, yo creo que hay varias cosas que leer. Primero, que la gente sí hizo una crítica ahora con su voto a los dos partidos grandes, a Arena y al FMLN. Okay. Arena porque perdió 60.000 votos. De la última elección hace tres años, bajó. Claro. Pero el golpe fue para el FMLN, o sea, realmente el pato de la fiesta en este caso fue el Frente. Y es un golpe que no había recibido en toda su historia político-electoral. O sea, es la primera vez que el FMLN, su base le dice, usted hizo las cosas mal, por lo tanto, no vamos a votar. Y lo primero que uno ve es de que con esta nueva conformación de la Asamblea Legislativa, el Frente está fuera, primera cosa. O sea, el Frente no pinta nada. Perdió cualquier capacidad para incidir todo y decidir. La derecha puede decidir lo que quiera en el legislativo, y si gana el ejecutivo tendría el legislativo y el ejecutivo, y está trabajando por tener también el judicial, que es otro tema que seguramente se va a seguir hablando de él ahora. Pero hay que decir también de que los golpes que ha recibido el Frente son por su mal gobierno, pero por errores inmediatos. El caso, digamos, más sensible es cómo es posible que una dirigencia que había ganado dos elecciones presidenciales y que había convertido o que ha convertido al Frente en la primera fuerza política y a veces la segunda, haya expulsado a Nayib Bukele a 3 meses de la elección de alcaldes y diputados, cuando era el alcalde seguro que iba a continuar, se iba a reelegir si hubiera ido de candidato,
Y al expulsarlo, no solamente pierden a San Salvador, sino que pierden 4 diputados en San Salvador y otro par de diputados en La Libertad. Es decir, el resultado de no llevar a Nayib y de escoger a un militante para ponerlo de emergencia, lo que le generó fue que el golpe más grande lo recibió en el área metropolitana de San Salvador. ¿Qué llevó al frente a expulsar a Nayib Bukele? ¿Fueron las duras críticas? ¿Fueron los señalamientos también de ciertos hechos que rayan en situaciones de delitos penales y corrupción del alcalde que se le están haciendo y hay que ser honrado? ¿O la manzana que le tiró a la concejal? Yo creo que ahí hay culpas compartidas, okay, sin ninguna duda. La culpa del FMLN es, en primer lugar, haber hecho un mal análisis, una mala lectura de la coyuntura. Ellos dijeron, tenemos un voto duro, 800,000 votos. Nos alcanza para salir bien. Nos alcanza para continuar con 28, 29 diputados. A lo mejor mantenemos, a lo mejor no San Salvador, pero no vamos a perder mucho. Y vamos a mantener otras cabeceras departamentales y nos preparamos bien para el 2019. El análisis le falló completamente. ¿Por qué? Pero no le falló por unos cuantos puntos. Fue no, más del 40% impresionante de la el gente golpe que han recibido. Cerca de 400,000 votos perdieron. Eso es increíble, ¿verdad? Para un partido que tiene 900,000 votos, 800,000 votos, perdió casi la mitad de los votos y el resultado fue catastrófico. Ahora, ¿qué golpea más al FMLN en los resultados de las pasadas elecciones? Bajo su entender, ¿es un tema de la delincuencia? ¿Es un tema económico? ¿Es una situación que caímos en impago? ¿Es por un tema de la diáspora salvadoreña y que no renuevan el TPS? ¿Es por haber expulsado a Nayib Bukele o una combinación de resultados? No, sin duda es una combinación, pero lo primero y lo más importante, lo que la gente señala como fundamental, es la incapacidad para mejorar las condiciones de vida del salvadoreño. Es decir, la gente vota con el estómago y lo primero que la gente resintió es el hecho de que se hubieran reducido los programas sociales y focalizado o reducido los subsidios. ¿Por qué no renuncia a la dirigencia del FMLN? En cualquier país sensato en el mundo, lo primero que pueden hacer y deben hacer es poner a disposición sus cargos. ¿Por qué no lo hacen? Eso lo hacen en los países desarrollados, en Europa, por ejemplo. Pero aquí tenemos otra forma de ser. O sea, somos más cuerudos, para decirlo, un buen salvadoreño. Uh-huh. Y la razón, yo entiendo la dirección del FMLN, la razón es de que la Comisión Política y el Consejo Nacional del FMLN no ha formado nuevos cuadros. Es decir, es la dirección, la dirigencia histórica la que está conduciendo al FMLN. Y esa dirigencia histórica, si se aparta, deja huérfano al frente. O sea, los que lleguen no van a tener la autoridad, bueno, ni la experiencia. Bueno, las FPL es la que dirigen hoy por hoy al FMLN. Y, yo diría y ciertos cuadros del Partido Comunista. Yo diría que una composición del Partido del ex Partido Comunista, okay, y las ex FPL, una combinación. Y en esa combinación, digamos que la ex FPL tiene un poco más el gobierno y el ex Partido Comunista tiene un poco más la Asamblea Legislativa. Tenía más la Asamblea Legislativa. O sea que el golpe, para decirlo de alguna manera, si bien es cierto, es a los dos partidos o a las dos agrupaciones, es muchísimo más fuerte al ex Partido Comunista. Ahora, la posibilidad concreta de que pierdan la próxima presidencia de la República está ahí, pero ya perdieron cualquier posibilidad de dirigir la Asamblea Legislativa y la Alcaldía de San Salvador, que es el trampolín natural para la presidencia de la República. ¿Tiene el cartel de liquidado el FMLN a falta de 10 meses para las elecciones? ¿O políticamente sería un grave error decir que el FMLN se acabó? Ese precisamente es el debate que seguramente debe estar teniendo la dirigencia de Arena en este momento, sobre todo el que ya tiene candidato. Yo creo que no se puede subestimar al adversario. En política las cosas no son lógicas. Yo creo que nadie en su sano juicio esperó que el FMLN perdiera 8 diputados y que perdiera más del 40% del voto. Nadie lo esperaba y sin embargo una cantidad tremenda de alcaldías. No, es un golpe durísimo, devastador. Sin embargo, insisto, en política las coyunturas cambian. ¿Qué puede llevar a un cambio y a que las cosas no sean igual de desastrosas el otro año que este año? Bueno, en primer lugar, que el Frente realmente encaje correctamente el golpe, que lea bien el mensaje y que haga los cambios necesarios en su momento. O sea, los cambios necesarios... ¿Pero usted cree que entendió el mensaje?
cambios no han habido en el gabinete. En un primer momento no lo entendió, realmente reaccionó mal, o sea, le echó la culpa a los medios de comunicación, a los trabajadores públicos, le echó la culpa a los infiltrados en el gobierno, a que no votaron por ellos los maestros, los desmovilizados. Sí, todos tienen la culpa menos nosotros. Menos la dirección y menos el frente. Esa fue una reacción equivocadísima. Yo creo que poco a poco van a ir entrando a la realidad y sin que renuncie la Comisión Política puede hacer los cambios. Los cambios de combinación de... Sin que renuncie de pleno. O sea, pero explíqueme una cosa. Pueden ir haciendo los cambios. ¿Cómo es que a mí no me gusta traer al ex físico matemático de raza judía nacido en Ulm, Alemania, Albert Einstein? ¿Cómo las cosas pueden cambiar cuando seguimos haciendo lo mismo? Pero lo tengo que traer. La pregunta es, Juan Ramón Medrano, ¿la gente puede creer en un FMLN cuando Medardo González no llegaba a trabajar como diputado de la Asamblea Legislativa? Uno. Dos, ¿la gente puede creer cuando la señora Lorena Peña llegó a la Asamblea Legislativa y no pasó absolutamente nada? ¿La gente puede creer cuando un Blandino Nerio simple y sencillamente fue a defender a José Luis Merino y no encajó? Cuando un José Luis Merino iba en el número uno, la militancia en voto secreto lo bajó al séptimo lugar y el conglomerado electoral lo esputó del ordenamiento jurídico. ¿Pueden cambiar las cosas sin cambiar la dirigencia? Claro, porque no tiene que ser la renuncia en pleno, sino que lo que pueden hacer ellos es perfectamente, en un momento determinado, antes de las elecciones, cambiar al secretario general del frente. Perfectamente lo pueden hacer. ¿Antes? ¿Cree usted que Medardo realmente va a deponer el cargo? Lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden inteligentemente incorporar a un tercio o la mitad de gente nueva a la Comisión Política y sacar, a los que son... Que sería fachada nada más, ¿verdad? Pero para que la gente entienda que ha habido un cambio. Es que en este caso, le voy a poner la otra parte, es como que usted me diga que el COENA se ha remozado. Ah, ya vamos a hablar de y eso. Y los dueños del partido siguen siendo lo mismo. Sí, entonces, espérame, si tenemos un apartado bien bonito para hablar de eso. Claro. A lo que me refiero es de que en la práctica, esta es una cuestión también de imágenes, es un juego de espejos. Y acuérdese que en política no solamente cuenta lo que usted hace, sino que lo que parece que está haciendo. Entonces, dar la imagen de que usted está haciendo los cambios le puede interesar a la gente. Pero más que eso, Sergio, y a ese punto voy, creo que también deben de cambiar en su actitud interna. El Frente no hizo en absoluto la diferencia. Usted citó una serie de cosas ahí que ellos no hicieron para ser diferentes. Pero el alcalde de San Marcos, el señor Fuentes, los critica... Y también le han dicho que la posición de él no vale. No, lo peor, realmente es el exdirector de Migración, que al criticarlo lo expulsaron simplemente por haber sido crítico. Eso es lo peor que pudieron hacer. Pero a lo que me refiero es de que ellos, si han entendido el mensaje, tienen que cambiar en primer lugar su actitud, su forma de ser y no ser revolucionarios, pues, porque realmente ya no estamos en tiempos de revolución, pero ser un poco más consecuentes con el análisis y el planteamiento de que ellos defiende los intereses de los más pobres. Entonces, no parecerse a los más pobres, pero sí no ofender a los más pobres con las camionetas, con las caravanas, con el enriquecimiento personal. Bueno, Don Alberto Gutiérrez los ubica como la nueva oligarquía. Exacto. Ese punto yo creo que se puede cambiar, esa imagen la pueden cambiar. También pueden mejorar la cuestión de los subsidios y los programas sociales, perfectamente. Le deberían de cumplir también a los desmovilizados del Frente y de la Fuerza Armada, de cumplirle a los trabajadores de salud, a los maestros, o sea, volver a la base, eso lo pueden hacer perfectamente. Y lo más importante, abrir el partido a que la gente elija abiertamente y democráticamente al candidato presidencial y que se renueve el partido a todo nivel, no solamente la cúpula, a nivel del consejo y a nivel también de las estructuras departamentales y municipales, que el partido se abra, que no sea la misma dirigencia antigua, sino que sea un partido renovado en toda su sangre. Ahora, vienen elecciones internas en el mes de mayo para el partido FMLN. Solo hay dos candidatos, como ya lo había apuntalado. Sí, solo dos. Hugo Martínez, Gerson Martínez, donde en el pasado la cúpula había dicho: no importan que otros estén pidiendo unas primarias, nosotros ya vamos a apoyar a Gerson. Luego de los resultados de los comicios electorales del 4 de marzo, parece que dramáticamente cambió ese respaldo y ahora Gerson Martínez dice: señores, cuidado con ese respaldo a Hugo Martínez. Muchos dicen: señores, va a ser Hugo Martínez y la vicepresidencia nos la vamos a guardar para algún tipo de alianzas. La pregunta de todo esto es, ¿le alcanza al partido FMLN los candidatos que tienen?
No, yo digo que no, yo digo que es demasiado limitado. Yo esperaba que hubieran 3-4 candidatos por lo menos y que de alguna manera buscaran reeditar la fórmula ganadora del 2004 para Arena, Tony Saca con Arena, y para el 2009 para el FMLN, Mauricio Funes y FMLN. Es decir, un outsider que le sumara votos, pero ahora solamente dos, y los dos son de adentro. La verdad es que muy poco va a generar expectativa. Y en esos dos, sin duda que el hecho de que Gerson haya sido de alguna manera bendecido por la dirección que perdió estas elecciones, uh-huh, a él lo debilita muchísimo, y obviamente le convendría más al partido, por cuestiones de imagen ahora, que ganara Hugo Martínez y no Gerson Martínez, uh-huh, la candidatura presidencial. Okay. Pero ojo, que hay una cosa más. Ya usted escuchó el mensaje de Nayib Bukele a Hugo Martínez. O sea, el mensaje fue, los felicito, es mi amigo, qué bueno. Es decir, en otras palabras, Nayib dijo en su momento, con esta dirigencia vieja del FMLN, no voy a ningún lado. Pero, sin embargo, al saludar ahorita a Hugo Martínez, el frente, al poner a la cabeza del gobierno prácticamente a Óscar Ortiz, es que está diciendo que está de alguna manera dándole más espacio a los renovadores. Que es parte de la FPL. Exactamente. Okay, eso es importante decirlo. Eso es importante. Y Óscar Ortiz se llevó todo. Él es el presidente en funciones, exacto, vicepresidente, secretario técnico de la presidencia. Correcto. Y él se desmarca y dice, yo no voy a correr, pero sí apoyo a Hugo Martínez. Y voy a conducir el gobierno, de alguna manera apoyar a conducir el partido y, lo más importante, voy a recuperar la base del partido, que ese es el reto. Y Óscar Ortiz, sí, en el pasado le ha hecho guiños a Nayib Bukele. Óscar Ortiz le ha guiñado el ojo. Óscar Ortiz dijo prácticamente de manera pública de que no era enemigo del FMLN, igual que lo dijo Lorenzo y que habría, y Merino. Y la verdad es que habría posibilidades. Mire, dicho de manera sucinta, serio, la única opción que tiene el FMLN para recuperarse y para evitar que gane Arena es un acuerdo, no importa cómo, un acuerdo con Nayib Bukele para ir juntos en las elecciones de 2019. Le hago yo una pregunta, usted ya me lo planteó. La única posibilidad que tiene el frente es, necesita a Nayib. Sin duda. Y Nayib no necesita del frente. También, hay algunos... Porque solo no ganan los dos. Yo conozco a varios de los amigos de Nayib o los que les pueden estar asesorando, ajá, que para mí están equivocados, porque ellos dicen, a Nayib no le conviene acercarse al frente porque eso es lo viejo, Nayib gana él solo con su imagen, con su posición antipartido. Están totalmente equivocados desde mi punto de vista. Nayib Bukele es todavía un candidato virtual, es una fuerza virtual, tiene que aterrizar, tiene que hacer estructura, tiene que hacer planteamiento, tiene que cuidar el voto, tiene que patear el terreno. Eso solo lo puede hacer si le acompaña, en otras palabras, aquella figura que se ha hecho, un buen piloto, pero con un buen carro, no va a ir en un carrito de estar talado a querer competir. Ok, ya vamos a analizar el tema Nayib más adelante porque en el otro segmento voy con el partido Arena. Aguanten un ratito, pausa en Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza, es romperse la garganta con cada gol. En la cancha somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestro orgullo nacional. Mr. Dono, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros seguimos conversando con Juan Ramón Medrano, analista político.
quiero dejar este espacio para hablar acerca y el análisis de lo que acaba de suceder en el partido Arena. Quiero puntualizar en que luego de conocer los resultados este pasado fin de semana, la diputada Carla Hernández, a título personal, sale al paso y dice: teníamos servidas las presidenciales y Arena, básicamente parafraseando por los intereses mezquinos que tienen, dejó ir el triunfo. Ricardo Simán, por otro lado, dijo: no estábamos peleando contra el señor Calleja, estábamos peleando contra una estructura del COENA que simple y sencillamente nos quería triturar, parafraseando un poquito, y así lo han dicho también otras personas que tienen un peso muy importante dentro del partido tricolor. ¿Cuál es su análisis luego de estas elecciones? ¿Se tiene a un candidato como el señor Calleja versus un candidato como Javier Simán, donde muchos ponderaban una persona de gremial, un empresario, una persona de trayectoria, etcétera? ¿Le alcanza al partido Arena el candidato que hoy por hoy han elegido? Bueno, la verdad es que empezando por lo último que dijo, yo creo que si ponderábamos las capacidades y las cualidades de uno y otro candidato, creo que todos coincidimos en que el mejor candidato era Javier Simán, ¿no? La gente con más capacidad, obviamente el que mejor se desenvolvió en el debate, el único que televisaron, porque los otros dos ya no los televisaron, el único que vimos se desenvolvió mucho mejor, y quizás a la hora de ganar la elección, quizás era el más preparado para ser un buen presidente. Pero dicho eso, también hay que reconocer de que era un secreto a voces de que ya era el candidato ungido, Carlos Calleja, de sectores de poder importante económico, pero también del COENA, y siempre recibe el respaldo público de los alcaldes más conocidos de Arena y de la gran mayoría de los diputados, y todo el mundo decía de que muchos de los dirigentes municipales o departamentales también de alguna manera estaban siendo cooptados por el sector que estaba con Carlos Calleja. Uh-huh. Dicho todo esto, es lógico entonces el resultado, y yo creo que es un resultado que de alguna manera debería de alegrar o debería de sentirse orgulloso el señor Javier Simán, porque realmente al principio de las encuestas le daban un 3-4% versus el 20% o el 30% de Carlos Calleja. Y al final, 61% versus 38%, realmente fue un resultado que lo acercó. Independientemente, y aquí está ya la gran interrogante, Sergio, independientemente de si fue una elección democrática, limpia y sin presiones. Porque si no fue así, entonces van a haber efectos. Si hubo elecciones limpias, democráticas y sin presiones, obviamente el señor Simán tiene que aceptar el resultado. Pero si a él no le satisface la forma en que se hicieron las elecciones internas, pues por supuesto que tiene todo el derecho de reclamar y de presionar porque, por lo menos que se aclare o que se dé a conocer cuál fue la razón por la que se le hicieron esas triquiñuelas. Perfecto. Él ya lo había denunciado con antelación. La pregunta de todo es: si era voto secreto, pero la militancia de Arena ya se había decantado, ¿cómo es que terminó ganando el otro si el voto es secreto y espontáneo? Número uno. Y número dos, si ese es el caso, Juan Ramón Medrano, y dentro del FMLN también sucede lo mismo, pero va a haber voto secreto, ¿cuál es la diferencia entre los dos partidos políticos? Si al final se decide, ¿quién es el que la cúpula quiere que vaya? La diferencia, Sergio, entre uno y otro es de que Arena, a pesar de que perdió algunos votos, sacó más diputados, ganó San Salvador y ganó varias alcaldías. O sea, Arena fue el gran ganador de las elecciones del 4 de marzo, en primer lugar. Y en segundo lugar, Arena ha tenido todo el apoyo de sectores de poder económico y ha tenido un despliegue propagandístico que incluso le llevó a que le señalaran que había una campaña adelantada por parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la ganancia de Arena, por supuesto que es su capacidad de desplegar en los medios de comunicación y en la opinión nacional estas primarias y presentarlas como primarias democráticas internas. En el FMLN seguramente van a ser muchísimo más reducidos y va a tener muchísimo menos espacio,
va a haber menos interés incluso de algunos grandes medios de comunicación de exhibir las capacidades o bondades de las primarias del Frente. Okay, van 2000, a buscar exhibir las diferencias y las falencias que este tenga. En el 2009, en el Partido Arena, también ingresó en una dinámica de esta naturaleza, de una elección, y todo el mundo ya sabía quién era el candidato ungido por parte de Elías Antonio Saca. El partido terminó fracturado, jamás se recompuso. De hecho, se hizo una convocatoria en el Estadio Cuscatlán y no llegaron, no lo llenaron. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sucedió antes y ahora? Para efectos prácticos, para muchos es lo mismo. Ahora, la diferencia, le insisto, está en que Arena tiene una posición exitista. Ellos consideran que con el buen resultado que tuvieron el 4 de marzo, es cuestión simplemente de capitalizar esa ganancia y mantenerla para el 2019. ¿Es posible eso? La verdad es que no. Primero, porque el FMLN, ya lo dijimos antes, no está muerto, está golpeado, pero se puede recomponer perfectamente, ¿verdad? Y si recompone el voto y por lo menos recupera 200, 300 mil votos de los que perdió hoy el 4 de marzo, pues la posibilidad de que el FMLN más Nayib Bukele, que estos dos se junten, pueden superar el voto duro de Arena perfectamente. Okay. O sea que nada está escrito todavía. Y ahora no solamente hay dos grandes actores, como siempre ha existido en la historia pasada, o hay tres grandes actores. Analicemos las encuestas. El pueblo salvadoreño, en todas las encuestas, al unísono, determinan que no quieren nada con Arena, pero que tampoco no quieren nada con el FMLN. Sin embargo, históricamente, la peor administración desde que hay encuestas es la del presidente Salvador Sánchez Serén, con un 4 de nota. Pero en esas mismas encuestas siempre aparece, incluyendo Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, que han mantenido sendos litigios con Bukele, sale en una forma impresionante. La pregunta es, ¿le alcanza Arena este candidato para poder competir frente a Nayib Bukele? Te lo voy a responder de esta manera. En política, incluso más que el contenido, más que las propuestas, lo que cuenta es la imagen y la capacidad de vender al candidato. Uh-huh. En ese sentido, Calleja es un candidato joven, es un empresario con mucha capacidad económica y está apoyado por el sector más poderoso económicamente del lado de Arena. Entonces, la posibilidad de que independientemente de lo que él diga, vendan su imagen, es altísima, Sergio, muy alta. Ahora, por supuesto que vamos a la reflexión ya de fondo. Nosotros que somos analistas políticos, ustedes que son periodistas, que tienen información, por supuesto que ustedes van a hacer el análisis de fondo. O sea, van a ir a auscultar en ese mensaje genérico cuál es la verdadera propuesta, cuál es el verdadero planteamiento que va a tener el candidato. ¿Por qué? Porque si el planteamiento es, digamos, endurecer el neoliberalismo, es decir, favorecer al sector empresarial que lo está apoyando fundamentalmente en detrimento de las condiciones de vida de los salvadoreños, entonces la gente sí tiene que pensar dos veces. Juan Ramón, en un debate de verdad, genuino, entre Calleja, Bukele y Hugo Martínez, ¿quién gana? Sin duda que ahí vamos a tener con serias falencias y serias debilidades, en primer lugar, a Carlos Calleja, sin duda. ¿Por qué? Porque el que tiene menos experiencia es el que ha mostrado menos capacidad de manejo de discurso político y, además, yo diría porque este es el que sí verdaderamente pertenece a un sector de poder. ¿Por qué el COENA, por qué el equipo ha tratado de esconder al candidato siempre? Porque le conviene realmente vender nada más imagen y no vender contenido. Ahora, déjeme responderle ya la pregunta. ¿Pero no es lo mismo lo que hizo al frente con Salvador Sánchez Serén? Sí, pero déjeme responderle ahora cuál es el problema. El problema, Sergio, es de que en El Salvador, determinados sectores de poder, económico, mediático, social, político, gremial, empresarial, etcétera, ellos van a preparar la cancha en donde se dé el debate entre estos tres candidatos. Primero, difícilmente van a permitir que haya un debate público. De hecho, hubo muchas especulaciones de que los tres debates que habían planificado a nivel nacional entre Simán,
Gustavo López y Carlos Calleja fueron parados porque le estaba desfavoreciendo a Callejas el primer debate. Y los otros dos, si eran televisados a nivel nacional, iban todavía a mejorar al candidato. Sí, que tuvo mucho que ver el Tribunal Supremo Electoral. Yo lo escuché. Sin duda, sin duda. Yo lo escuché. Entonces, usted tiene ahí ya una muestra de cómo se arreglan los bártulos en el camino. Entonces, lo más probable es que preparen un escenario que le favorezca a Carlos Calleja. Sí, lo que pasa, Juan Ramón, es que estamos hablando que en alguna medida la colonia no es El Salvador. Y le explico. Es decir, aquí fueron los militantes de Arena. Afuera sí. Van a ser los que tienen Duinit. Y ahí no se va a poder modificar absolutamente nada. Y por más que factores reales de poder vayan a querer manejar algún tipo de andamiaje, el otro candidato que tiene más retórica y dialéctica no va a permitir eso. Y le va a decir, perfecto, van a haber condiciones de oportunidades para todos nosotros y en diferentes medios. Si quiere, si no, señor, sigamos como estamos. La verdad es que tienen algunas coincidencias y grandes diferencias. Nayib y Carlos Calleja, ambos son jóvenes, ambos son empresarios. Carlos Calleja, hay que reconocer la parte positiva, tiene buena imagen, no ha sido buen discurso, tiene que enseñarle a hablar en público mucho más. Pero además, y esto es lo más importante, ¿quién va a presentar la mejor propuesta? Eso es lo que hay que esperar. Ahora, por supuesto que Hugo Martínez y Nayib Bukele tienen experiencia política. Y Nayib Bukele en particular, y este es el punto, Nayib Bukele en particular tiene una gran ventaja, Sergio, es de que él sí se puede vender como antipartido, antisistema. No así Carlos Calleja ni Hugo Martínez. Hugo Martínez porque es del partido de gobierno y Carlos Calleja porque es del sector de poder principal en este país. Entonces, los dos partidos tradicionales, Arena y El Frente, van a tener que pelear contra ese discurso y ese planteamiento de que la gente está harta de los partidos ahora, políticos. Indiscutiblemente, segunda vuelta va a haber. Si participan los tres, sí. Segunda vuelta va a haber. Segunda vuelta va a haber. Ahora, el punto está... ¿A quién le va a coquetear Bukele? El punto porque está... el doctor Castillo acompaña a Hugo Martínez a inscribirse y dice, señores, yo llamo a la militancia para que no dejen a un lado las posibilidades concretas de una unión con Nayib Bukele. Y reitera esto. Pero háganlo ahorita, porque en una segunda vuelta hasta el mismo Arena se le puede acercar a Bukele. Es que la verdad es que si hay un zorro político dentro del FMLN, ese es el doctor Fabio Castillo, ¿no? Uh-huh. Él, además de que es muy inteligente, también tiene mucha experiencia política. Y está leyendo las cosas sin fanatismo, que eso es importante en la política. Igual que lo podemos hacer algunos que estamos fuera del partido. Uh-huh. Ahora, el punto en esto, Nayib, es de que quién va a querer sacar de la jugada a Nayib. Arena y El Frente juntos, solo El Frente, solo Arena. Para mí, que en este escenario, al que más le conviene sacar de la jugada a Nayib Bukele es Arena en particular. ¿Por qué? Porque el peligro, así como están las cosas ahora, no es el FMLN, el peligro es Nayib Bukele. Y hay un punto más, si lo inhabilitan, es decir, si lo sacan por la vía de una resolución judicial jurídica o administrativa, lo que van a hacer es victimizarlo. Y además, como decía un buen salvadoreño, encachimbar a Nayib. ¿Qué va a hacer Nayib? Pedir que voten por el FMLN, buscar que el FMLN le gane a Arena. Y ahí creo que Arena saldría perdiendo políticamente hablando. Y en un escenario que participen los tres, sin duda, Sergio, que Arena no gana en la primera vuelta. Porque Nayib Bukele, él solo, puede recoger alrededor de 500 mil votos. ¿Y El Frente con Nayib o Nayib diciendo que voten por El Frente? Ese es otro escenario, un escenario peligroso para Arena. Y yo creo que en primera vuelta, si solo participaran Arena y El Frente, le puede ganar incluso en primera vuelta Arena y El Frente, así como está debilitado hoy El Frente. Pero si participan tres, seguro que hay segunda vuelta. Y si hay segunda vuelta, uno de los dos, Arena, perdón, El Frente o Nayib Bukele, serían primero o segunda fuerza. ¿Y a quién se va a unir Nayib Bukele o El Frente? El Frente no se va a unir a Arena. Nayib no se va a unir a Arena. Entonces, los dos lógicos... ¿Por qué Nayib con Arena no? Nayib con Arena no, porque... En política no hay amigos, sí, hay aliados. Sí, pero hay intereses totalmente antagónicos. Muchos especulan que Nayib le guiñó el ojo, sí, y apoyó al alcalde, sí, actual de Arena. Por supuesto que le guiñó el ojo a Neto Mason, pero eso era una cuestión coyuntural, pero a nivel de intereses económicos y de razón de ser política, Nayib Bukele... ¿Y si le ofrecen un par de ministerios al partido Arena a Nayib?
no a cambio creo, de apoyo. No creo que los acepte, porque Nayib, primero tiene el ego muy grande, y él ya se considera presidente, él se considera y es realmente presidenciable. Entonces él no puede venderse por 30 monedas, él realmente tiene que ir y gastar su capital político dando la lucha hasta el último momento por ser presidente de este país. Y la única forma de que tiene de ser presidente del país es en un acuerdo con el FMLN. No puede Nayib Bukele ignorar que el FMLN es la segunda fuerza política del país y que en el peor momento sacó 500.000 votos y que puede sacarse 700, 800.000 en las próximas elecciones. ¿Qué le garantizaría a Nayib Bukele gastar su patrimonio político si Tony Saca también lo hizo apoyando y propiciando una segunda vuelta y al final terminó en Mariona? Sí, lo que pasa es que Tony Saca era una cosa diferente de Nayib Bukele. Tony Saca tuvo un grado mayor de aceptación que Nayib Bukele cuando se retiró como el presidente más populista o con sentido humano. Sí, pero tenía los pies hinchados. Todos los problemas concretos que hoy han venido saliendo que lo han llevado al juicio. ¿Verdad? Mientras que Nayib Bukele tiene otros pecados. Ok, pero para efectos prácticos es lo mismo. No. Tiene. No es lo mismo porque el nivel de problemas o de clavos, para decirlo de manera mucho que pueda tener uno, son diferentes a los del otro. Los de Tony Saca eran clavos graves de un expresidente. Los de Nayib Bukele son, para mí, pecados de alguien que tiene demasiado ego y que tiene poca madurez o poco nivel de inteligencia emocional, que ese es el gran pecado de Nayib Bukele. No escucha. Tiene que escuchar a los que saben un poco más, a los que tienen más experiencia, y si este muchacho escucha, y si él analiza bien la coyuntura nacional de cara al 2019, yo auguro que puede ser el próximo presidente de la República, si hace bien las cosas. Él con una tercera fuerza, sin un trabajo territorial, siendo outsider, bajo un fenómeno, Macron en Francia, Jimmy Morales, por mencionar unos en Guatemala, ¿se puede replicar en El Salvador? No creo, yo creo que no. Ese es mi punto. Mi punto es de que en El Salvador hay una historia y un desarrollo demasiado reciente de dos grandes fuerzas que surgieron durante la guerra, ARENA y el FMLN, que tienen estructura territorial nacional y que, si bien es cierto, uno ha salido duramente golpeado, que es el Frente, pero se mantienen ambos. El otro casi con la misma cantidad de votos de hace tres años y el Frente, que puede recuperar parte de sus votos. Yo creo que no, yo creo que en el país hay todavía un bipartidismo fuerte. Ahora serían tres fuerzas políticas. El FMLN estaría en una coyuntura en el cual tendría él que decidir abandonar la militancia para gente como Medardo, Lorena Peña, Norma Guevara, parte de la FPL, y que muchas veces analistas que me han acompañado a esta tribuna de entrevista me han dicho, no, permítame, es que Nayib Bukele para el FMLN representa un riesgo mayor que lo fue Mauricio Funes en el 2009. Mauricio Funes no tenía la capacidad para quedarse con el partido. Nayib sí la tiene. Y la línea dura del FPL no lo va a permitir. La pregunta es, ¿lo va a permitir o exponerse a perder el Ejecutivo para ser procesado judicialmente, penalmente, por una gran cantidad de hechos que se les han atribuido? Ese es el problema. El problema es que el Frente está entre la espada y la pared. Okay. La verdad es de que el partido, desde mi punto de vista, en este momento ya no es un riesgo de perderlo. Tenía riesgo de perderlo si empoderaba demasiado a Nayib Bukele. ¿Y al ganar las elecciones no se tomaría el FMLN como lo hizo Tony Saca el COENA? No necesariamente. ¿Por qué? Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Y en este caso, Nayib Bukele tendría suficiente trabajo para gobernar con todo el relajo que hay, con toda la deuda que hay, deuda social, deuda económica, y la deuda de delincuencia, para citar nada más tres cosas. Bueno, pero él tendría que garantizar por medio del partido que su sucesor lo vaya a elegir él. ¿Cómo lo va a hacer de otra forma si no maneja el partido? Ese es otro análisis. Para mí el análisis central es de que el partido FMLN, si hubo un momento en que tuvo miedo de perderlo, fue cuando Nayib Bukele pudo haber sido reelecto alcalde y candidato a presidente. Ahora, que sería otro tipo de acuerdo, ya el Frente de este lado y el Nayib desde otro lado pueden perfectamente buscar ganar las elecciones de 2019 y preservar cada quien su capital. Uno, el capital político electoral del partido, y el otro, su capital personal y el gobierno. Perfecto. Aguánteme un ratito, tengo que hacer pausa. El Salvador, esto se llama El Punto con Sergio Méndez. Pausa. Volvemos.
Momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con Juan Ramón Medrano, analista político. Hablemos ya de cara a los comicios electorales. El próximo presidente de la República, Juan Ramón, que El Salvador elija en 10 meses que hacen falta prácticamente para poder acudir nuevamente el conglomerado electoral a las urnas a elegir al próximo jefe de Estado, de entradita va a tener que asumir dos retos. Uno de ellos es el pago de 800 millones de dólares en deuda externa íntimamente ligada a las AFP, si no caemos en un segundo impago. Y en segundo lugar, estamos hablando de dos meses después, oleadas sucesivas de migrantes de la diáspora salvadoreña en aquel país de las barras y las estrellas, porque se acabó el término de los 6 meses que nos dio Estados Unidos para aquellos que ya no van con el TPS. Sí, esos dos son, digamos, los retos. Entre otro inmediatos. Montón de problemas. No, y el otro reto fundamental, importantísimo, es la cantidad de muertos diarios por y eso decía, el alto nivel de delincuencia. Entre otro montón de problemas. ¿Cómo se va a asumir ese tema? Bueno, la ventaja que tendría un virtual gobierno de derecha, ¿verdad? Si es que no gana el Frente y no gana Nayib Bukele, en el caso de que fuera un gobierno de arena, ellos tendrían la ventaja de control de la Asamblea Legislativa y por lo tanto la posibilidad de ellos mismos apoyar préstamos y elegir a determinados funcionarios para que los acompañen. Esa sería, digamos, la parte de ventaja. La gran desventaja que tendría un gobierno de derecha es de que si algo sabe hacer el FMLN es precisamente oposición y oposición de desestabilización. Entonces, si Arena lo que intentó fue ahorcar, y de hecho lo logró financieramente al FMLN, al gobierno del FMLN, al no aprobarle préstamos los últimos años, el Frente perfectamente puede no obstaculizar su gobierno desde la Asamblea, sino que obstaculizarlo desde la calle. O sea, el FMLN puede generarle desestabilización al gobierno, de Arena. Dijo que van a volver a las calles. Correcto. Entonces, conclusión, uno, el gobierno de Arena debería de tender puentes ahora. Perdón, el partido de Arena debería tener puentes ahora con el gobierno del FMLN para mostrar cierta voluntad en el dado caso de que ellos ganaran en el 2019. Y, por supuesto, si no es Arena el que tiene el gobierno, sí va a tener suficiente cuota de poder en local, en la alcaldía y a nivel de la Asamblea Legislativa, como para también siempre ser fundamental para una negociación con un virtual gobierno de Nayib Bukele. Le hago yo una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que el FMLN no gane y vuelva a las calles? ¿Realmente va a tener la fuerza moral para decirle, señor, de qué me está hablando? Si usted llegó con debut y despedida, todo lo que me dijo que hizo, no lo llegó a hacer, ¿realmente va a tener fuerza moral el Frente para regresar a las calles o mejor para irse para su casa? La verdad es que en esto de la actividad de calle o reivindicativa no se necesita
mucho análisis, lo que necesita es que haya terreno fértil, que haya descontento y que haya gente organizada para que vaya y le dé fuego al país. Pero no, el descontento va a ser en contra de ellos, pues. No necesariamente, porque ya ellos pueden perfectamente reenfilar ese descontento que fue para adentro cuando ellos eran gobierno, hacia el gobierno. Después, no, nosotros no estamos en el gobierno ahora, pero ellos tienen que aprobar. Pero vamos a volver a Arena en decir, vaya, antes fueron los 20 años de Arena, ahora fueron los 10 años del Frente, y es la de no parar. ¿Usted cree que el Frente, claro, realmente, si llega a perder las elecciones, empecinado en irse solo y no hacer alianzas, realmente no cree usted que va a extinguirse? La verdad es que... ¿A llegar a una tercera, cuarta fuerza? La verdad es que el Frente tiene que diseñar una estrategia mucho más inteligente, no una estrategia única y exclusivamente de desestabilización del gobierno. No, por supuesto que ellos tienen que prepararse para retomar el poder si lo llegan a perder en el 2019, en el 2024. Perfectamente, porque ellos no van a dejar de ser la segunda fuerza. ¿Usted política. Cree que Óscar Ortiz se hace a un lado esperando que esta directiva se vaya a pegar contra un muro de cemento hidráulico y después él tomarse el partido y llegar como candidato? Yo creo que tiene un acuerdo. Creo que tiene un acuerdo de recuperar en conjunto el partido. Claro, algunos tienen que salir un poco de la foto porque son los menos indicados, los menos fotogénicos o los más mal vistos. Okay. Mientras los otros, que no son los que cargan, digamos, con el pecado del mal resultado, tratan de recomponer el partido. Uh-huh. Eso es una cosa que la pueden hacer con padre hablado, uh-huh, para decirlo de alguna manera. Y con padre hablado, insisto, pueden poner a otros en la dirección del partido para que estos sean los que tiendan puentes con Nayib Bukele. Que insisto, hoy por hoy se necesitan mutuamente Nayib al FMLN y el FMLN a Nayib, porque si no, va a ganar Arena, y Arena, por supuesto, que va a golpear al FMLN. Va a ver cómo los mete presos, para empezar. Se han cometido errores. Y a Nayib Bukele también. Y el sector 9 de Mariano. Sí, y a Nayib Bukele igual. A Nayib Bukele van a buscar cómo lo meten presos para que no viva políticamente de cara al 2024 y no les quite el gobierno en el 2024. O sea que Nayib Bukele no tiene tampoco otra opción. Yo creo que Nayib Bukele, este es su momento, el 2019. O sea, ¿usted piensa que Nayib Bukele o es la casona o es Mariona? Exactamente. A menos que, como usted dice, en política no se puede, nunca hay que decir nunca, a menos que le haga un acuerdo con Arena. Por eso, yo le pregunté de Arena y usted me dijo que no. A menos que, pero ese sería un tercero o cuarto escenario. Los primeros escenarios... O sea, sería el Tony Saca de la izquierda, ¿no? Sí, sí, seguramente. Porque me imagino yo que... ¿Qué negoció con el Frente? Me imagino yo que Mauricio Fernández no ganaría. Pero el Frente al final prácticamente se desligó de Tony Saca. También le podría servir la misma suerte a Nayib. Arena prácticamente expulsó a Tony Saca en su momento, exactamente. Pues sí, y el FMLN a Nayib. Sí, y el FMLN a Nayib. Pero un poco recuperando el análisis, la verdad es que aquí en el país hay dos grandes fuerzas. Mm. Esas dos grandes fuerzas han estado de alguna manera pimponeando, okay, desde que firmaron los acuerdos de paz. Sí. Ahora hay un tercer actor. Ese tercer actor, si es inteligente, puede cambiar las reglas del juego de los dos partidos mayoritarios y ser el protagonista principal dentro de un año. ¿Qué pasa en el tercer campo que Nayib llegue a ser el presidente de la República, pero no tiene gobernabilidad porque no tiene partidos? Bueno, y Arena maneja la asamblea. Los partidos de derecha, pues. La verdad es de que, ahí lo he dicho usted, Arena tiene 35 votos. Un Jimmy Morales en Guatemala. Arena, ganó, pero no podía... Arena tiene 35 diputados. ¿Ah? Pero ahí perfectamente puede buscar un acuerdo o con la derecha o con la izquierda y el centro. Perfectamente puede hacerlo. Con el Frente gana... O sea, PSN, usted PDC, cree que, o puede o sea, Arena, usted PSN, cree que PDC. En una segunda vuelta, si pasa Arena con Nayib, Nayib va a buscar un acuerdo con Arena para tener gobernabilidad si y derrocar al Frente. Si él gana, sí. Bueno, de hecho, usted acuerda que hasta el mismo Mauricio Funes, que supuestamente era alguien de izquierda, hubo un momento determinado que se rumoreaba de que estaba hablando con Arena el primer año de gobierno o el segundo año para gobernar con Arena, porque el Frente no votaba. Por en los primeros años. En los primeros años. Sí. O sea, que uno sería extraño. Pero él era de izquierda, Funes. Se supone. Porque después ya no ni sabía ni para dónde, sí, era. Bueno, también del Frente se dice que ahora no se sabe si es de izquierda o no es de izquierda, con, sí, todas las medidas que tomó. Pero un supuesto de que unos son de izquierda y otros son de derecha, yo creo que a Nayib Bukele lo que más le conviene es un acuerdo previo o para segunda vuelta con el FMLN, porque juntos son fuerzas, separados para mí. Separados pueden, uno por uno, ser derrotados por Arena. ¿Va a salir Tony Saca? Todo apunta a que con esta fiscalía, sí, porque la fiscalía ha tenido muy pocos resultados positivos
poca eficiencia en la práctica. Pero usted, buena voluntad, pero poca eficiencia. Pero todo apunta a la fiscalía o apunta que a Arena no le conviene tener al segundo presidente de la República sentado en el banquillo de los acusados en las próximas elecciones presidenciales. Puede ser, porque Arena... Entonces no es la fiscalía, es Arena. A ambos, porque si la fiscalía se quiere anotar un éxito... ¿Para qué? ¿Para la reelección? Sí, para la reelección, independientemente de lo que haya Arena en el frente o demás. Si tienen pruebas, podrían perfectamente llevar a condena al expresidente Saca. Pero me da la impresión de que todo esto ha sido un juicio más mediático que de pruebas fuertes y sustentadas. Sí. Me da la impresión que el actual fiscal ha tenido más juicios mediáticos de imagen igual. O sea, ¿usted piensa imágenes. Que va a ser la suerte de Chepe Diablo, de Raúl Mijango, del diputado Reinaldo Cardoza? Y de una lista larga de otros. De Francisco Flores... Exactamente. Okay. De todo esto que han sido los casos más sonados, la tregua. La tregua misma en general. Pues, no pasó nada. No pasó nada. O sea, y tendrían una larguísima lista. Tony Saca es muy probable que termine en eso. Termine en muy poco, que le digan que pague 3 millones de dólares que no pudo ahí justificar. Que un día me dijeron, este es el país donde no pasa nada. Ok, pausa. Volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan... Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mister Kiriki Kiki, Mister Desayuno Kiriki Kiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mister Donuts ya me espera con su variedad, a mi corazón contenta. Mister Kiriki Kiki, Mister Desayuno Kiriki Kiki, Mister Donut, la gran variedad. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Nosotros llegamos al final de esta su entrevista, Al Punto, con Sergio Méndez. No me resta más que agradecerles el tiempo que nos ha acompañado, compartido, por supuesto, disfrutando este segmento, y también a Juan Ramón Medrano, caballero, como siempre. La es orden. Un placer, señor, conversar con usted. Te manda. Gracias, vamos a estar tocando su puerta. Llegamos al final, señores, mil gracias. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Que tenga un día espectacular, será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.